Noticias Gran Formato Latinoamérica continúa su serie de entrevistas desde el Centro de Convenciones Orange County en Orlando, Florida, en ISA 2016. Hemos llegado hasta el booth de ESCO y se encuentra con nosotros Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alex, cuéntanos qué novedades está introduciendo ESCO en el mercado en esta feria. Bueno, en esta feria tenemos varias novedades. Primero, por parte de máquina, tenemos la máquina C, que fue lanzada apenas algunos meses atrás, y es la nueva línea, la nueva plataforma con cual punto de lanza que tenemos en la última tecnología de corte. Aparte que la máquina, es importante alimentar la máquina con los archivos. Hoy por hoy el mercado tiene un gran desafío de hacer más rápido y hacer tirajes más cortos. Eso impone que también tienes que procesar más archivos. Y tenemos una serie de tecnología que está conectada con estas máquinas de corte que permite que se combina rápidamente los elementos gráficos, los elementos estructurales, o sea de corte, en una forma semiautomática o automática para que lleguen los trabajos más rápidamente a la mesa de corte. ¿Qué características tiene la máquina dentro de su estructura para hacerla más rápida? Porque si le estás alimentando más equipo, más información, no vas a necesitar motores más pesados o cosas que hacen más difícil trabajar a mayor velocidad. Correcto, una excelente pregunta. Lo que sucede, la tendencia en el mercado general, los dueños de marca tienen unos SKUs mucho más reducidos. Eso impone que tengas máquinas más rápidas digitales para imprimir, porque los tirajes se están migrando de convencional a digital en una forma muy rápida para acompañar esta tendencia de personalización. Se puede ver eso con las buenas propagandas que hizo, por ejemplo, Coca-Cola, de unas latas de Coca-Cola personalizadas. No sé si ustedes han visto. Entonces, esa tendencia de personalizar al consumidor está llegando a la industria de punto de venta y señalización. Entonces, las máquinas más rápidas tienen que ser acompañadas, como tú dices, con motores y acabado más rápido también. Lo que fue diseñado aquí es una máquina que puede acompañar la nueva generación de máquinas digitales de impresión. ¿Cómo pudimos lograr? Primero, el factor de forma que tenemos aquí es un formato landscape, donde tú puedes poner mucho más hojas al mismo tiempo en la máquina. Segundo, tenemos unos breakthroughs en la tecnología. Estamos utilizando materiales muy livianos, como fibra de carbono, para correr la velocidad más rápidamente y también ofrecer una resistencia que puede soportar los motores más fuertes. Los motores que tenemos aquí, por ejemplo, también tuvimos un breakthrough en tecnología con la fresa, que tú puedes ahora tener un motor de 3 kVA girando a 60.000 RPM, que nos permite cortar mucho más rápidamente materiales muy pesados con la fresa, que antes no fue posible. ¿Sí? Antes tú no tenías la forma de poner 3 kilovatios ahí porque el transversal no lo soportaba. Ahora con el fibra de carbono es posible. Es un ejemplo del breakthrough de la tecnología que hemos tenido. Cuéntanos un poquito sobre la máquina y el mercado. ¿Cómo ha sido la recepción del mercado de este producto? Muy bien, muy bien. Como igual, de la misma forma, la nueva generación de impresoras han llevado a cabo un nivel de producción mucho más alto y nuestros clientes ahora están mirando para esa máquina simplemente para acompañar la capacidad de terminado, de acabado con la impresión. Y la recepción del mercado ha sido muy, muy buena. ¿Estos equipos están disponibles para el mercado latinoamericano? Por supuesto, ya tenemos algunas instaladas en nuestros mercados, en Brasil, en México, en Colombia no todavía, pero en breve espero. Alex, ya para terminar, si eres tan amable, le puedes enviar un saludo a la audiencia de Noticias Gran Formato y la información de contacto de ESCO en Internet, por favor. Bueno, mucho gusto. Un gran saludo aquí de Orange County en Orlando, Florida. Quería invitarles a conocer nuestra marca y nuestro sitio de web en www.esco.com. Y mi email, por si acaso, si alguien tiene alguna duda, es az@esco.com.